Chicos, recordad que podéis apoyarme en la tienda de Fortnite utilizando el código EGARBRED. Si ya me apoyáis, ponedme un comentario en este vídeo para que yo lo vea y os dé un corazoncito. ¡Clara, Clara! Estoy escuchando a lobos. ¿Lo estás escuchando tú también? Estoy escuchando a lobos. ¿Dónde están? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los pollos? Yo creo que se los han comido los lobos. ¡Ay, Dios! ¿Que no tenemos pollos? ¿Qué tenemos que ir otra vez a comprar pollos? No, tío, no. Mis pollitos que ya iban a tener huevos. ¿Dónde están? No, se los han comido. Los lobos. ¡Ay, me han matado a mi Laura! ¿Pero dónde está el caballo blanco de Santiago? Tampoco está. No me lo puedo creer. Los lobos es la cuarta vez en esta semana que se comen a los pollos. Es la última vez que voy a ir a comprar pollos, ¿eh? En serio te lo digo. Vale. Sí, tengo una idea. Ponemos cámaras, en plan como una alarma o algo de animal, y en cuanto vengan, pues salimos y le disparamos con la escopeta. Sí, claro. Bueno, podría ser buena idea, vale. Entonces vamos a ir a comprar pollos mañana por la mañana en cuanto amanezca. Sí, sí, me parece bien, ¿eh? Eso sí, yo no voy a comprar más pollos. Como se los vuelvan a comer, me voy de esa granja y la vendo y me compro un piso en Miami. No quiero saber nada. Me lo dice a mí que me había encariñado con la Laura. Yo sí que me había encariñado y con el caballo blanco Santiago también. Bueno, yo no quiero saber nada. Bueno, mañana te levanto a las 7 de la mañana para ir a comprar los pollos, ¿eh? Así que despiértate. Espera. A ver, un momento. Vale. Pero que es el blanco. Que ya, espérate. Vale, no veo nada, no hay nada. No están los lobos. Se habrán alimentado y han dicho, mira, no, nos vamos a ir. Bueno. Tenemos que poner valla electrificada. Bueno. Hazme hueco, es que hay que comprar la cama de matrimonio. Es que desde que te enfadaste y pusiste esta, no cabemos bien. Bueno, es que era más barata y ahora como tenemos bastante dinero... Mañana te despierto, ¿eh? Venga, a ver. Descansa. ¡Clara, son las 7 de la mañana! ¡Despierta! Por cierto, estoy escuchando un ruido. Saca el arma. Muy bueno. Creo que es un lobo. La escopeta. ¡Ah! ¡Que se ha metido dentro de casa! ¡Madre mía! ¡Que se ha metido dentro de casa! ¡Muerto! Pero bueno, ¿te has dejado la puerta abierta? ¿Qué ha pasado? Si se ha comido la pared. Pero bueno. ¿Qué ha tirado la pared? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay otro! ¿Qué hay otro allí? ¿Qué hay otro ahí? ¡Madre mía! Vale, vale, hay que hacer algo. Voy a llamar al tío. Otro lobo. Hay otro. Hay que llamar al este para que venga a quitar los lobos. Vamos a ir a comprar pollos. Luego nos encargamos de los lobos. Vámonos. He puesto para que la inmobiliaria venga aquí y nos arregle esto. Vale, perfecto. Vamos a coger el autobús. Vale, vámonos. Cogemos el autobús. Vale, ya estará a punto de salir. Que nos lleve al sitio este. Vamos. Clara, ¿cuánto te queda? Ya está. A ver, ¿cuánto te ha costado eso? ¿Cuánto te ha costado? Un euro. Ah, bueno, me parece bien. Porque eso de ir al Starbucks y gastarse 3 euros en un café, como que no me llama. No, este está... Mira, ahí tenemos el veterinario. ¡Ay! He visto un pollo por la ventana. Sí, ya he dicho que no te ve los pollos normales. ¡Ay, el pollo! ¡Ay, mira, ahí está un pollito! ¡Es un pollo! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pollo más chulo! ¡Gracias! Creo que te vamos a adoptar y te vamos a llevar a la granja de Pepe. Es posible que te coma un lobo, pero no pasa nada. No. Bueno, no te comen, tú tranquilo. Vale. ¿Tiene autoadopción esto? Sí. ¿Y los otros compañeros? Papeles, ya está. No, que ha venido alguien y se lo ha llevado. Ah, pues la habrán adoptado. Digo, yo no sé. Vale, te vamos a llamar... no sé... Calimero, te vamos a llamar. Ese mejor le metemos en casa para que no se lo coma a los animales. Vale, perfecto. Y voy a comprarle cosas. Igualmente luego pedimos más pollos, ¿eh? Que los manden a casa. Sí, ya están yendo hacia casa, lo he dicho a granjas.com. Ah, perfecto. Y una cama de matrimonio también, ¿eh? Espérate, se lo digo. Esto también. A ver, Calimero, no compres tanto que no somos millonarios. Tenemos una granja y somos muy humildes. Que ya me he gastado 10 euros en... ¿Ya? Sí, vamos aquí a la parada a que vengan. Sí, vamos al banquito ese donde nos ha dejado el bus. Vamos, Calimero. Pollito. Sí. Pollito feliz. Vale, vamos a esperar aquí al bus. Siéntate en el medio. Venga, Calimero. Vamos a esperar. Venga, va. Clara, despierta. Vamos, Calimero.
Espero bueno. que no haya lobos. Has llamado a los de exterminación de animales. Esos, ¿no? Vale. Sí. Ahora tenemos falla eléctrica. ¡Mira, ya tenemos pollos! ¿Calimero? Uy. Sí. ¡Oh! A ver. Y ya no hay lobos. Ya han reconstruido la casa. Perfecto. A ver. ¡Mira cuántos pollos! ¡Pita! Ahora hay demasiados ¡Hala! Pollos. Mira, Calimero. ¡Sí! Ven a conocer a tus amigos, Calimero. Entra. Oye, estos... ¡Me están picando! Hay pollos en la lechuga, la van a romper. Ya estoy recogiendo los pollos. Ven aquí, Paco. Ven, Paco. No, vale. no, pero no hagas eso. Pero es que van a romper la lechuga. Tan difícil es recogerlos así. ¡Qué miedo! ¿Eso qué es? Es verdad, no me acordaba. Vale, creo que voy a ir a cocinar uno. Calimero, vente, te voy a enseñar a cocinar pollos. ¡Sí! Pero... Te voy a enseñar. Yo mientras repongo voy a poner los pollos. Vale, ven. Simplemente lo tienes que traer a la cocina. ¿Qué? ¿Vale? Lo lavas, yo no lo voy a lavar, ¿vale? Y una vez lavado lo cueces, pero como está vivo... Ponte aquí para que no salga el pollo. Lo tenemos que lanzar y pegar un tiro. Y ya tenemos la chicha. ¿Ves? Está buenísima. Mira, cómetela. Ah. Ya verás qué brica. ¿A que está buena? Sí. Un pollo comiendo pollo, nunca mejor dicho, ¿eh? Quiero más. Bueno, pues vente a por un pollo. Cogemos un pollo. Mira, aquí ya está. Ya traigo. Sí, vaya. Vale. Hay que lavarlo. Sujétalo, que lo lavo. No. Lo lavo. Y ahora lo sueltas y le pegas un tiro. Venga. Vale, ya hay pollo. Sí. A ver, cómetelo. Está bueno, ¿eh? Ah, por cierto, sí. Mira, menear, lleva, ya está la... Mira, te va a sorprender a ver dónde está... Ah, es verdad, en la escalera, que es que a veces se me olvida. Vale. Vale, ¿verdad? Ya sé. Oh, qué rapidez. Mira, aquí vas a dormir tú. ¿Qué te parece, Calimero? Me gusta. Le he tenido que mover algunas cosas, pero mira. Está perfecto, mira, tira. ¿Cierto qué? Es un juguete que te he comprado. Mira cómo mola. Ya tenemos la cama. Toma. ¿Para mí? A ver, la cama. Tenemos... Oh my god. La cama. Vale, a ver, cabemos perfectamente ahora, ¿no? Sí. Un beso. Perfecto. Ok. El baño, perfecto. Aquí estoy yo. A ver, Calimero, esto es para dormir. Ahora te tienes que poner a trabajar. Como eres un pollo, ven, sal aquí a la terraza. Tienes que vigilar por las noches, tienes que ponerte aquí y vigilar que no venga ningún lobo. Si viene un lobo, si sacas viene? Esto y los disparas. Mira, toma una escopeta. Sí, dale algo. Ya tengo una. A ver. ¿Tienes o no? Sí, yo no. Pues ya está, ¿para qué quieres más? ¿Ahí dónde están los lobos? No hay ninguno, pero en cuanto haya... Está subiendo la valla, la pita esta. Ay, le voy a quitar pero el... Pero bueno, que los estás asustando, se les salen las plumas, así no van a poner huevos. No, es que se me han salido del lugar. Alguna. Voy a... Tírate. ¡Soy muy fea! ¡Fea! Vale, ya está. Ahí ya está. Vale, hay que arreglar esto porque se sale, ¿eh? Esto está mal. Sí. ¿Por dónde? Ya me da cuenta. ¿Por dónde? Pues mira, por el... ¿Cuántos había heno y vale. Habrán saltado por el heno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 pacas. ¡Ay! Exactamente. Mira, ven. Ven aquí, estoy detrás tuya. Ven. ¿Qué? ¿Te acuerdas al caballo que le tenías tanto cariño? Sí. ¿Qué pasa? Como se ha muerto, mira. ¡Oh! ¡Ay, el caballo blanco de Santiago! Que está enterrado y todo. No me habías dicho que lo encontraste. Bueno, mejor así. De hecho lo encontraron los que vinieron a dejar los pollos. Huele a peo. No, perdona, huele a caballo. Bueno, te ha quedado claro lo que tienes que hacer, ¿no, Calimero? Te lo vuelvo a decir. Por las noches tienes que salir a la terraza con un arma y si viene un lobo, lo matas. Como desaparezcan los pollos, te voy a echar a ti toda la culpa y te voy a llevar a la detención. Y si viene una persona toda de negro también y ve que va a la zona de los pollos, también la matas, ¿vale? Exactamente.
Te ha quedado claro, ¿no, Calimera? Yo estoy guateando. Ahora venga, echad la siesta. Y si viene algún policía, te escondes en la casa y ya está. Exactamente. Que no te vean con el arma, ¿eh? Mira, descansa aquí porque hasta por la noche no tienes que vigilar. Descansas aquí. Yo, bueno, yo me voy a la granja a recolectar las lechugas. Yo voy con... por aquí no podemos... bueno. Bueno, yo voy a recolectar lechugas. Tú no sé lo que vas a hacer. Yo voy a ir con los pollos, que los he cogido cariño. Vale, darles de comer el pienso este, pero si no, no ponen huevos. No nos traumatices, ¿eh? Bueno. Ya. Madre aunque mía, esto está muy acusones, ¿eh? Bueno, yo tengo trabajo por un par de horas, que con tanta lechuga que recolectar... Bueno. Tomar pitas.